Gorm es de los pocos que luce sus cuernos con orgullo. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo resumen del vídeo que hice en directo pintando los cuernos verdes de Gorm. Espero que os guste y dentro vídeo. Empiezo utilizando el verde más oscuro y en dilución de capa base cubro todo excepto las zonas de sombra máxima. En las zonas más oscuras que dejo sin cubrir, hago pequeños puntitos para añadirle información y que la zona se vea pintada. Ahora añado un 80% de este verde al verde del paso anterior y empiezo a aplicar la primera luz. Marco los planos de luz máxima y el resto de zonas las voy perfilando para aportarle definición. También sigo aplicando textura en la zona de sombra para que tenga más información y se vea más bonito. Los puntos que están más orientados hacia la luz los cubro de manera homogénea para luego poder seguir colocando dentro luces. Con el mismo color que estábamos usando, pero esta vez en dilución de veladura del tipo 2, voy a fundir las transiciones. Esto hará que los pasos anteriores se vean más suaves y queden listos para seguir iluminando. Añado amarillo hielo y amarillo láser al verde anterior para crear un verde muy luminoso y seguir el proceso de iluminación. Marco los planos de luz de manera homogénea para luego poder seguir colocando dentro luces y el resto de zonas las perfilo para que se vean bien definidas. Recordad que este vídeo está extraído de un directo que hice en YouTube. Por lo tanto, los planos no son todo lo bueno que desearía, pero creo que sirven para que la explicación se entienda. No me olvido de seguir creando textura para obtener un resultado más trabajado que hará que se vea mejor. Vuelvo a diluir el color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 para de nuevo fundir las transiciones. Continúo añadiendo amarillo hielo y amarillo láser para hacer un verde más clarito pero que mantenga luminosidad. Y con este color sigo iluminando. Como voy buscando crear un material que refleje mucho la luz, cada vez hago las luces más pequeñitas para simular un destello de la luz. La luz la hago pequeñita, puesto que si la hiciera muy grande perderíamos un poco la tonalidad oscura de los cuernos y se verían demasiado claritos para lo que estoy buscando. Así que hago una luz relativamente pequeña y el resto de zonas las perfilo para que se vean bien definidas. De nuevo vuelvo a añadir amarillo hielo y amarillo láser al color del paso anterior
y sigo iluminando, cada vez más reduciendo la zona de luz. Es importante no comerse el trabajo del paso anterior, por lo tanto, la zona de luz cada vez tiene que ser más pequeñita. Ahora, para buscar los brillos máximos, meto muchísima cantidad de amarillo hielo. En dilución de capa base, voy a crear unos puntos de luz muy pequeñitos. Crear los reflejos tan pequeñitos y tan claros le da un toque como si fueran una especie de jade. Es algo muy similar a cuando trabajamos la técnica del no metal in metal. Ya no perfilo todas las aristas, como ya están bien perfiladas y se ven definidas, ahora tan solo me voy a centrar en crear algunos puntos de reflejo de luz. Esto potenciará la sensación de que el material brilla. Por último, con Ivory creo los reflejos máximos. Lo hago con mucho cuidado y en una zona súper reducida. Este ha sido el resumen del directo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, decídmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más. Y hasta la próxima.